Muy buenos días, comunidad Bartolina. Este 16 y 17 de mayo estamos en el primer triatlón filosófico, un evento organizado por los estudiantes del Grupo Institucional de Filosofía. Esta vez contamos con la participación de colegios como el San José de Barranquilla, el Colegio Marymount, el Colegio María Auxiliadora, nuestro colegio hermano, el Mayor de San Bartolomé, entre otros. Este evento nace con la iniciativa de darle al colegio el primer evento oficial de filosofía del colegio. En esta ocasión trataremos los temas de nuevas movilidades forzadas, entendidas como desterritorialización, migración y desplazamiento forzado. Este evento se desarrolló integrando tres habilidades fundamentales: lectura, escritura y oralidad, para asimismo integrar los diversos pensamientos que se encontraron en el foro. Esto surge por la necesidad que tenemos como jóvenes de darle una mirada filosófica a temas que nos inquietan a diario. Por eso los invitamos a todos ustedes a que también tengan una mirada crítica hacia el fenómeno de la migración y así darle una solución. Buenos días, comunidad Bartolina. Estamos hoy en nuestro triatlón filosófico y tenemos dos invitados muy especiales, Alexis Drobo y Gustavo Quirola, que nos van a contar un poco por qué para ellos es importante hablar de las movilidades forzadas desde el ámbito de la filosofía. Alex. Bueno, muy buenos días, me alegra mucho estar acá y yo creo que es importante hablar de la responsabilidad que debemos asumir desde la dimensión académica, reflexionando y visibilizando los fenómenos sociales y particularmente el de la migración en Colombia y América Latina por temas de atención y creación de políticas públicas reales para poder recibir a los que llegan a las ciudades grandes o en el caso de nosotros, bueno, al país, estos migrantes que llegan desde las fronteras. Gracias, Alex. Gustavo. Bueno, nosotros tenemos ya casi 7.700.000 desplazados internos. Hoy me enteré que somos ya el primer país. Alex me contó que no somos el segundo país con mayor número de desplazados internos, sino que somos el primero. ¿Y por qué es importante filosóficamente? Porque hay 7.700.000 personas desplazadas que se les ha roto su forma de vida, que violentamente han sido despojadas de su comunidad y de sus tierras, de su manera de vivir, de sus lazos con los otros, y entonces viven en exilio, llenos de miedo, se fueron por miedo y continúan viviendo con miedo. Creo que la filosofía tiene que hacer un esfuerzo para pensar éticamente las relaciones de hospitalidad, no solo con el inmigrante, el venezolano, en fin, o con los inmigrantes internos que vienen de una región a otra, sino con los desplazados. Tenemos una responsabilidad social y ética que tiene que ver con reconstruir los lazos de estas comunidades desplazadas, empezando por la restitución de tierra para quienes quieran volver, y que todo eso sea posible. Digamos que hay que pensarlo y reflexionarlo, porque una persona que se le ha roto sus lazos sociales está aislado, temeroso, y tiene que necesariamente fortalecer sus afectos con la comunidad. Seguimos en nuestro triatlón filosófico y el día de hoy nos encontramos con Daniel Cuevas del JRS. Daniel, cuéntanos un poco qué podemos hacer nosotros los jóvenes desde nuestra cotidianidad para ayudar a mejorar la situación que se presenta con los refugiados e inmigrantes en nuestro país. Bueno, la invitación inicialmente es ser hospitalarios. Ser hospitalarios significa tres puntos claves. Primero, colaborar, apoyar y acoger a las poblaciones migrantes, refugiadas y desplazadas, porque son vulnerables, porque necesitan de la colaboración del otro. Segundo, tener actos cooperativos, es decir, cómo lo que yo tengo y mis intereses también pueden ser los intereses del otro, cómo genero cooperación y colaboración para mejorar mínimamente la calidad de vida de otra persona. Y esa calidad de vida puede ser una sonrisa, un abrazo, una palabra de acogida, de ánimo, para favorecer la esperanza que esa persona tiene en estar con nosotros. Y el tercer punto, que es uno de los más importantes, es cuidar. Cuidar a toda persona que en verdad está frágil, que está herida y que necesita del cuidado y la protección del otro. Entonces, desde esos lugares, cooperar, cuidar y ser hospitalario, es que los jóvenes podemos transformar la cotidianidad desde una ciudadanía pacífica y que genere nuevas culturas en nuestra ciudad.
Ahora me encuentro con mi compañera María Alejandra Romero y aprovechando el contexto del triatlón filosófico, queremos darle un especial reconocimiento por haber quedado en primer lugar en la competencia de filosofía de la Universidad Javeriana. Dentro de un grupo de 40 personas, María Alejandra obtuvo el primer puesto. Cuéntanos un poco acerca de qué fueron tus ponencias. Bueno, el tema principal era la educación y la filosofía, y apoyé siempre la idea de la educación como experiencia social y como formador, como forma de construir sociedad. Y sí, fueron tres ponencias diferentes, dos escritas y una hablada, y ya. Bueno, ¿y crees que es importante que de pronto más jóvenes del colegio se vinculen al grupo de filosofía? Me parece que no solamente, o sea, hay muchas personas que le ponen mucho tabú a la filosofía y piensan que es solo hablar de autores y de recitarse todos los conocimientos de un libro, pero la filosofía es la práctica de la vida y simplemente es un grupo que usamos para reflexionar sobre asuntos, para hacer actividades y para pues expresar nuestros pensamientos. Entonces creo que es algo que genera mucha satisfacción y mucho aprendizaje, y además forma lazos muy fuertes y muy bonitos. Muchas gracias, María Alejandra, y esperamos que tengas mucha suerte en tu futuro.